Muy buenos días. Bueno, con todos los días, como dice por ahí, alegres y juiciosos aquí para compartir cada mañana con ustedes con nuestras manualidades. Estábamos hablando esta mañana precisamente con alguien de Brasil que me decía que la manualidad no tenía idioma. Es verdad, no tiene idioma porque así no hablemos el mismo idioma, con mirar aprendemos. Solamente el hecho de visualizar lo aprendemos, es verdad lo que nos decía ella. Bueno, un saludo muy especial para todas nuestras chicas brasileiras que están muy pendientes siguiéndonos por nuestra página de internet, que aunque a veces se les caen o a veces no me pueden seguir o se tienen que esperar a que yo suba a YouTube, pero bueno, yo estoy muy pendiente de todas ustedes allí, ya que dicen que, como dicen que el nombre del programa está perfecto para las manos mágicas, es verdad, nos encanta la manualidad, cacharreamos con todo, de todo un poquito. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy especial, en especial las hojas. Casi todas las señoras me dicen que pintar hojas es muy difícil, que ella intentó pintar una palmera, que la otra intentó pintar una mata de plátano, que la otra intentó hacer la gota de agua. Pues mira, no es difícil, vamos a ir paso a paso trabajándolas, día a día voy trayendo un poco, vamos a estar pendientes lo que yo más pueda, pues a veces traigo invitadas, entonces vamos a estar compartiendo con ellas. Bueno, también me escribieron varias señoras que trabajan la manualidad acá en Bucaramanga, Girón, a los alrededores de Santander, que si yo las recibía para ellas presentar las manualidades de ellas para hacer un programa. Claro, queridas amigas, aquí son bienvenidas todas las que hagan manualidades, las que se rían, las que hagan todas lo que quieran, no mentiras. No, pero sí, en serio, las que hacen manualidades son bienvenidas acá al mundo mágico de Anabel y a nuestro canal TVC, su canal, nuestro canal, como dice por ahí. Ahí lo tienen. Entonces, cualquier cosa pueden escribirme o pasar allí por el taller y con gusto miramos y programamos los días que ustedes se pueden presentar. Pueden hacer los trabajos que quieran, todos los que quieran los pueden presentar aquí: reciclaje, porcelanicrón, Navidad, maquillaje, peinados. Si quieren venir a peinarme, yo les pongo mi cabeza. Si quieren maquillarme también. Bueno, pues ahí todo esto lo vamos a estar trabajando porque todo es manualidad en sí. Entonces todo aquello lo podemos trabajar. Bueno, y nos vamos después de bla, 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 bla. Vamos a trabajar. Una forma muy fácil de trabajar las hojas es tomando una hoja natural. Yo voy a hacer varias hojas, pero pasando allí por el jardín del canal me robé una hoja y la traje para trabajarla aquí con ustedes. Mire esta hojita, la recogí ahí entrando, se la quité a una matita y la traje para trabajarla. Entonces vamos a hacerla en grande para que ustedes puedan ver todos los detalles. Esta hoja es lo más sencillo de pintar, créanme, súper fácil porque tiene solo un color y el resto son degradés, ¿vieron? Súper fácil de pintar. Entonces vamos a empezar por dibujarla. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos por marcar nuestro tallito y subirlo. Aquí ya lo tengo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer la punta y entonces vamos a hacerle nuestro arquito, porque en sí viene siendo una hojita así, porque va de frente. Listo, ya. Ahí ya la tengo dibujada. Ahí se alcanza a ver. Bueno, voy a remarcarla bien para que se vea. Ahí ya, perfecto. Acá yo estoy pendiente de que ustedes no se pierdan ni un solo detalle. Listo. Y aquí esta fue la entrada que le hice. Entonces voy a hacer un poquito más grueso el tallito. ¿Vieron? Y voy a darle un semi-óvalo, que es lo que queda cuando se corta. Ya la tenemos dibujada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un tono, pues no tengo los mismos tonos, pero los que yo tenga, con eso voy a trabajar hoy. Mira, vamos a trabajar con este tono claro, míralo. Entonces, vamos a empezar por colocar el color base, porque ella no necesita degradés, no necesita nada, es la hoja más sencilla de pintar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a colocar nuestro color de base. Bueno, esta pintura no es que nos sirva de a mucho, porque parece que está gruesa. Mira, voy a tomar mejor, digamos que esta, con un amarillento. Mira, vamos a hacer una mezcla porque parece que esa pintura está descompuesta. Mira, aquí vamos a tomar tantico amarillo y vamos a tomar un poquito de este verde. Mira,
un pizquito. Recuerda que para dar tonos oscuros siempre colocamos el color de base. Y yo voy a quitar esta pintura porque parece que está un poco pegajosa, entonces nos va a servir para trabajar la hojita. ¿Listo? Ahí ya la tenemos. Ahora voy a hacer la mezcla acá de estos dos tonos. Míralo. Ya. Me salió el tono que quiero. ¿Listo? Y ahora sí voy a trabajarlo. Perfecto, este era el color. Recuerden, siempre sacamos nuestros contornos para trabajar. Mira, tomamos siempre el contorno y ahí sí empezamos a llenar. Ustedes así cuando vayan a pintar una fruta, vayan a pintar una cualquier hojita, cualquier cosita, ojalá si la tienen natural, una rosa, ustedes la llevan y con esa se guían, súper fácil. Bueno. Ya, ya tengo el color de base, ahora voy a rellenar este que es más oscurito. ¿Vieron? Bueno, miren que esto tiene una veta. Entonces voy a sacar la veta, pero lo voy a sacar con un pincel ya liner y un poquito líquida la pintura. La veta es la membrana o el centro de la hojita. Aquí tengo varios pinceles, mira este. Voy a humedecerlo un poco y voy a tomar un color oscuro. Mírenlo acá. ¿Listo? Ya teniendo relleno todo esto, subimos. Listo. Ahora vamos a ubicar nuestro punto, este y este, y vamos a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, ella lleva como curvitas. ¿Vieron? Ya. Ahora vamos a sacar un poquito lo que son las membranas, que son las que van a los lados. Pues aquí las lleva más claras, pero yo quiero sacarlas un tricitito oscuras aquí, mírenlas. ¿Sí las ven? Estas las quiero sacar un poco más oscuras para que puedan denotar un poco más. ¿Listo? Mírenlas. Ahí la tienen. ¿Vieron? Ahora nos vamos a darle el contorno. Estoy trabajando sobre húmedos. Mírenla. Ahí. Y ahora tomo. Y va. ¿Vieron? Voy bajando, bajando y entro acá. Ya teniendo todo lo que es el contorno, la parte de las membranas, ahora vamos a hacer las manchitas. Si vieron que ya tienes como manchitas, mire. Mire. Todas estas manchitas que ya tiene ahí. Vea. No tiene una manera específica, sino tiene manchas diferentes estilos. Aquí tiene como un reborde, mírenlo. Aquí tiene otro como reborde y aquí viene como una línea gruesita. Mire, puede hacerle ya las membranitas que usted quiera. Bueno, prácticamente ya la tenemos lista. ¿Vieron? Es una hoja pecosa. Ya, súper fácil de hacer. ¿Vieron? Ya cuando yo la termine, le puedo dar una sombra si quiero con maquillaje, hacerle volumen, cualquier cantidad de cosas que ustedes quieran hacerle. Pero fíjense que es muy fácil pintar una hoja. Simplemente ustedes cogen la hoja natural y sacan y ya, eso es todo. Yo voy a secarla para darle la vuelta porque vamos a pintar nuestra hoja de plata. Ay, yo tengo por aquí mi secadora al lado, pero bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Acá, acá, y vamos a estirarlo y vamos a poner nuestros pinceles acá. Digo, vamos a recoger nuestro desorden y vamos a abrir acá. Bueno, esto fue lo que pintamos, queridas, entonces vamos a hacerlo acá. En esta hoja. Bueno, hagámoslo en esta. ¿Listo? En esta hoja vamos a trabajar lo que es una hoja de plátano. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos primero que todo a mirar cómo va la hoja de plátano, ¿no?
Entonces ellas normalmente creo que vienen aquí gruesas, algo así, así, así y así. Igualmente aquí creo que salen así. Listo, ahora sí la voy a dibujar para que ustedes la puedan ver. Creo que es algo así. Aquí arriba voy a ponerle más. Y voy a tirarla acá. ¿Vieron? Ya la tengo lista. Entonces, ahora vamos a hacer el proceso de trabajo. A veces nuestras hojas de plátano están rotas. Por el aire ellas se rompen, entonces tienen como unas fisuras así, algo así. Así. Por acá vamos a hacerle otra fisura. Acá, acá. No muy grande. Así y así. Es como si se rompieran por el aire. Entonces vamos a hacerle otro rotito por aquí. Esto es cuando hace ventarrones, que se mueven demasiado las hojas, se golpean, entonces ellas tienen tendencia a romperse. Miren. Voy a borrarle acá. Perfecto. Bueno, yo puedo seguir volumen. O puedo simplemente trabajarlo en plano. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero dejemos más o menos la guía, ¿vale? Las hojas de plátano tienen vetas. Dependiendo la época, ellas van tomando un tono. Entonces, de acuerdo a la época, vamos a mirar. Yo me imagino que vamos a estar con bastante sol. Entonces, la vamos a encontrar un poco amarillenta, un poco café y un poco verde, porque donde más le da el sol, trata hacerle torteros o a quemarla, o las vetas van quemaditas, ¿vieron? Tengo dos maneras de hacerla, una colocándole base y otra en pincelada. Vamos a ver en qué la hacemos, ¿listo? Recuerda que podemos rectificar las veces que sean necesarias y no tenemos problema. Vamos a trabajar de fondo nuestro color. Ah, mire, aquí tenemos. Vamos a agregarle un poquito más a este verde para que nos dé un color más oscuro, ¿vale? Y acá voy a agregarle, vamos a ver, este ya está muy seco. Vamos a tomar este para darle un color de una apariencia quemada. Y vamos a tomar un amarillento para darle los visos de cuando se está como semi quemando la hojita. Podemos jugar con el naranja, con el amarillento. Me gusta este. Le pongo una pizca de amarillo para que me dé el tono que necesito. Eso ustedes simplemente juegan con el color. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Vamos a mezclarlo y ya me salió mi tono, mírenlo, ahí está. Miren. Entonces necesito este tono, este para la apariencia de quemado y este que sería el verde de las hojas, ¿vieron? Entonces lo voy a mezclar para que me dé un verdecito al que yo quiero. ¿Ok? Mire, ahí ya los tengo los tres tonos preparados. Entonces, manos a las obras, chicos. Entonces vamos a coger y vamos a colocar una base primero, ¿vale? Entonces iniciamos. Recuerdan que los orillos no tienen un centro específico. Mira. Vamos barriendo hacia adentro. Listo. Y ahora paso aquí. Mire, voy a salir un poquito aquí, otro aquí. Recuerdan que los orillos no son parejos. Yo ahí estoy saliéndome un poquito de la marca que hice. ¿Vieron? Ahora me voy para acá a terminar de rellenar esto. Mira. Todo esto lo voy rellenando. Voy a inventarme un rotito aquí. ¿Listo? Listo, ve ahí. Ya he rellenado esta parte. ¿Vieron? Ahora voy a rellenar esta hacia arriba.
Entonces, mire, esta viene hacia acá y esta como va hacia el otro lado, entonces baila. ¿Vieron? Va dando el contorno de la hoja hacia donde va. Aquí se me rompió la hoja. Ajá. Entonces vamos a seguir dándolo. Ya vamos rellenando. Recuerden, las hojas no tienen un corte específico, ellas salen desproporcionales. Mira, entonces aquí voy a darle este porque fue donde se me rompió la hojita. ¿Vieron? Y ahora sigo. Y aquí voy a hacer esto, esto, esto y esto. Listo. Aquí encuentro las uniones del centro. Y ya tengo el esquema de mi hoja. Ahora me voy a jugar con los tonos. Entonces dijimos que está haciendo mucho sol y que está quemada un poco. Entonces, la parte, ahí es lo opuesto. La parte alta es la que va a tener como más luz, más amarillento, porque es donde está quemada. Entonces voy a tomar los tonos. Mira, voy a tomar los dos tonos, estos, y voy a empezar a jugar. ¿Vieron? El pincel ya está seco, entonces tengo que estarlo humedeciendo. Recuerden siempre, cuando sientan que el pincel está seco, lo humedecen. Mira. Vamos dándolo. Recuerda, lo podemos repetir las veces que sean necesarias. No tiene que salir de una la hojita. Mira. Bueno. Yo aquí ya voy en mi primera parte de la hojita, pero antes de continuar nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Annabelle.